lista de ventas, lo pensábamos de un 35% más o menos, a un 40%. Bueno, sí comentarte que después de 3 meses, 1 semana que ya tenemos el empiezo de esta pandemia, ya el sector restaurantero está totalmente ahorita aniquilado. Sí urge, y lo comento abiertamente, urge una reactivación económica real para el sector. Una semana más va a ser una semana de menos empleos, y va a ser una semana que ya lo vamos a empezar a llamar como la tercera pandemia. Primera pandemia obviamente era el COVID, y hay que cuidarnos, lo seguimos diciendo. Segunda pandemia, la económica, que la estamos sufriendo desde que empezamos, ya es insostenible. Y esta tercera pandemia que estamos viendo ahorita, que va a ser el desempleo, y ya sabemos que eso se va a convertir en delincuencia o en algo, porque ya no vamos a poder sostener más empleos si no hay una reactivación real por parte del gobierno, de los niveles que sea, pero necesitamos que sea real ya esta reactivación. Ya no se puede, el sector restaurantero no puede más con quédate en casa, como estamos, no puede más. Necesitamos ya que sea una reactivación para los restaurantes, con los comensales hacia los restaurantes. Sí, te comento, ayer sí el servicio para llevar funcionó otra vez y eso, pero nada más es un día. Sí quiero dejar bien claro, el repunte de un día no es más que una aspirina para el cáncer, ¿no? Es lo mismo a nada. Catastrófico, pues ya. Sí, ya es un tema catastrófico. Así, literal, como lo acabas de comentar, semana a semana va a haber cierres. Otro de los temas también, los restaurantes que están en el centro, en los centros comerciales. Bueno, aquí el más famoso, como Paseo Durango, está totalmente devastado. No hay ventas, no hay gente, no va la gente tampoco a la plaza, ni siquiera a lo esencial o no esencial, ya ni pasear. O sea, el tema económico es el que ahorita nos está pegando muy duro. ¿Cuántos?